cada partido, nuestros protagonistas le tienen que dar la importancia de un final. Si pierden un punto, quedarán fuera. Y ese será el final de la temporada para ellos. El duelo contra el poderoso Atlas está lleno de tensión. Todavía la adrenalina está un poquito en mi sangre, pero fue difícil. No tuvimos problemas de aguantar la pelota adelante. No tuvimos buen juego. Metimos un gol, pero después ya nos toca, la verdad, nos toca defender. Y ahorita fue más defender y quizás buscar un contragolpe, que no es nuestro estilo, pero bueno, nos tuvimos que adaptar y la verdad los chicos lo hicieron bien. Sí, yo creo que nos tenemos que juntar, creo, con los directivos y entrenadores de porteros, de cuál plan hay, porque bueno, hay muchos porteros y muchos porteros de buen nivel y todos tienen que jugar, pero cuándo y con quién, esto deciden, tenemos que decidir. Josué, mira, le cuesta porque pues no gana esos uno contra unos, y no creo que no es nada raro, es joven y a veces Josué ya quiere jugar con un tacón o hacer cosas difíciles cuando tiene que jugar lo más fácil posible y no perder la pelota. Mira, lo mejor para Josué es jugar partidos así, donde sufre, donde no gana y después bajar a la sub-17 para jugar allá y tener un poquito menos resistencia. Para que él también se dé cuenta, si quiero ganar, tengo que mejorar. Tuvimos pocos problemas en medio campo, no nada más Pablo, todos en medio campo. Yo creo que Atlas tuvo mucho cambio de posición. Creo que Pablo como que también no agarró bien a quién marcar, y con la pelota no se ubicó bien hoy. Y lo vi también un poco cansado al fin. Y ya para cerrar el partido lo sacamos a Pablo, metimos a Neto para ganar fuerza aéreo y jugar con un línea de 5, más defensores. Viene muy bien. Tiene un rato que anda bien. Hubo unas discusiones con él sobre su estado físico. No estamos contentos. Y yo siento que su estilo de vida tiene que cambiar. Hicimos unas pruebas y no salió bien. Pero va mejorando, está trabajando extra. Menón es increíble. Cuánto energía pone en el juego, transmite eso a sus compañeros. Yo creo que tiene que a veces frenar un poco. Quizás falta un poco tranquilidad, falta a veces un poco aspecto técnico, no es muy fino, pero lo compensa con muchísimo actitud y energía y lucha y corre a todo. Así que es un tipo como él en la cancha, es bueno, ¿eh? Hay partidos que se ganan con el corazón. Este fue uno de ellos. El Menón, Luis, siempre lo pone. El fantasma de una lesión se ha vuelto a aparecer para él. Pues una jugada ya casi por terminar el partido, quise encarar un defensa y al momento que largo el balón me empuja y me desestabiliza, entonces yo dejo la pierna, al caer dejo la pierna totalmente recta y se me va para atrás. Y ahora fue en la derecha donde me pasó. Pues ayer me sacaron una resonancia y todo, y ya que no es quirúrgico ni nada, y que es una meniscopatía, pero no es nada fuerte, son un poco, una semana y media, dos de rehabilitación y ya. Pues básicamente va a ser como todo gimnasio y fortalecimiento para que ayude a las rodillas. El gimnasio y eso va a ser que me ayude a drenar el líquido que tiene ahí y pues el fortalecimiento. Faltaban 5 o 7 minutos más o menos para que terminara el partido, entonces al momento de que ya me lesiono, ya hace 5 minutos habían hecho el último cambio, entonces pues yo lo que pienso, como íbamos 1-0, necesitamos el resultado y todo, pues no me quise salir. Pues no tuvo como alguna consecuencia, fue prácticamente pues como pues la adrenalina, yo no siento nada de dolor y así, ya después cuando me enfrío ya es cuando empiezo a sentir un poco. Pues me pierdo el próximo partido que es contra Cruz Azul. Lo bueno dentro de esto es que va a haber fecha FIFA, entonces pues ahí tengo otra semana donde no hay competencia para poder recuperarme y a ver si puedo estar para el último partido que es contra América. La verdad sí está bastante difícil,
pero pues desde hace dos partidos estábamos diciendo que está bastante difícil y que cualquier cosa ya nos podía sacar, y sin embargo tenemos todavía posibilidad. Entonces, pues de que se puede, o sea, matemáticamente es posible, y pues yo creo que no debemos de dejar de luchar hasta que ya, hasta que termine el torneo, la verdad. Pues yo creo simplemente pues no se dio el torneo, y por eso pues estamos ahí entre la línea de que si pasamos y no pasamos. Sí, pues que suben nuevos jugadores y tratar de que ellos se adapten a los que ya estábamos y nosotros a ellos, pues sí es un poco diferente a estar con un equipo que ya llevas un año, dos años. Entonces pues sí cambia un poco, pero pues no es como el factor principal, ¿no? Porque pues todos los jugadores tienen bastante calidad, mucho talento, entonces sí estábamos jugando bien, pero pues como te digo, nos faltó suerte en algunos partidos, las oportunidades no las aprovechamos, otros errores atrás que nos costaron el partido, entonces pues fue un poco de todo eso. Fer Escalante es una de las promesas más brillantes del club. Hábil, comprometido y talentoso. Tuvo que estar casi toda la temporada recuperando su rodilla de una operación. Hoy, por fin, volvió a la cancha. Bien, entró por fin en sus primeros minutos en la 20 este año. Creo que quizás sus primeros minutos en la 20 siempre. No sé qué. Creo que nunca jugó en la 20 antes. Jugó dos o tres partidos en la tercera. Entrena ya al 100 y lo pudimos. Yo creo que el medio tiempo fue mucho, así que jugó 25 minutos, creo. Y Fernandito, yo siento que está ahorita como igual que antes de su lesión. Perdió tiempo, pero no perdió ni ritmo ni. Lo veo bien, Pareciera que ha llegado la hora para Fernando y el equipo de levantarse de un momento en que todo quedó suspendido. No fue un partido muy, muy bueno, o sea, hablando grupalmente, pero sacamos el resultado, que era lo importante, y tenemos rato que no ganábamos en casa. La verdad es que está muy complicado, pero se necesitan dar una combinación ahí de resultados con unos equipos que están arriba de nosotros. Pero mientras haya esperanza, pues nosotros hay que hacer lo nuestro y seguir sumando lo más que se puede. O sea, poco a poco vas agarrando ritmo, el ritmo que tenía el torneo pasado, y eso yo creo que influye en mi estado de ánimo también. Ahorita este fin de semana se va contra Cruz Azul, es ganar o ganar. La siguiente es fecha FIFA, descansamos, y después toca América. Es igual ganar o ganar, los dos partidos que nos quedan, hacer lo de nosotros, ¿no? Ganar o ganar. Una apuesta difícil donde el dilema está resuelto, pero el camino es oscuro. Descubre cómo ha hecho Héctor para salir de la noche y esperar un nuevo día.